Buenas, chicos, de casa. Aquí estoy dando mini pixel del kawaii en un nuevo vídeo para todos vosotros. En el día de hoy os voy a enseñar este mod que se llama Doggy Talents 2. Este mod solo es para saberme los crafteos de que trae este mod. Así que vamos a un jugador. Para no complicarnos, vamos a crear un mundo nuevo en creativo. Y vamos a ponerle en extra plano. Para que no hayan tantas estructuras, para que no haya ni árboles, ni mar, nada. Vamos a poner un mundo entero plano. Ok, vamos a esperar a que cargue esto. Y bueno, antes de empezar, os voy a explicar un poco lo que va el mod. Si habéis jugado a Minecraft, sabréis que los lobos, lo único que hacen es, pues, básicamente... Bueno, voy a cargar esto. Los lobos lo único que hacen es, básicamente, protegerte... Bueno, protegerte. Atacan contigo a los mobs, como son los slimes, o los zombies, o los arqueros, cualquier mob. Vale. Este mod nos trae... Bueno, aquí está el Jay, pasando todos los crafteos. Vale. Este mod nos trae estas dos cosas, ¿vale? Que son los talentos de Doggy. Vale, primero está... Lo primero de todo para poder enseñar todo esto es el Doggy Charm. Que en español sería el generador de lobos. Que obviamente si le damos clic se nos genera un lobo, un lobito. Y le podemos sentar, pues, obviamente como podríamos sentar a un lobo normal, ¿no? Vale, este no tiene... No sé si tiene un collar blanco o no tiene collar. Bueno, entonces, ya lo tenemos aquí. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que si cogemos un palo, bueno, un palo normal de toda la vida, aquí. Si cogemos un palo, bueno, creo que voy a poner el... Bueno, ese, no importa. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que si con el palo le damos aquí... A ver, qué pesados son los slimes. A ver, chicos, perdóname un momento, pero sí creo que voy a matar estos slimes, porque es que no se callan. Tanto rato rebotando. A ver, ¿y si voy a poner en modo pacífico? Creo que sí, ¿no? Ahí está. Ahí está, mejor. Vale, ahí está. Gracias. Vale, entonces. ¿Qué es lo interesante de este mod? Que si le damos con el palo, se nos desbloquea esta nueva interfaz que trae el mod. Os voy a hablar poco a poco de él para que más o menos vayáis entendiendo poco a poco lo que trae este mod. Lo primero, está esto que es el comportamiento que tendrá el lobo al que vais a modificar. Dócil, bueno, está en inglés y os lo digo en español. Dócil. En este modo, tu perro, bueno, tu lobo te seguirá, pero no atacará nada. Simplemente estarán listos para ir a por el hueso o el palo que le tiréis. Entonces, están aquí como el hueso para tirar y el palo para tirar. A ver, el crafteo para los huesos es este. Bueno, a ver, espera que me rayo. Ahí está. El crafteo para los huesos es este, que se hace con 4 huesos y una bola de slime. Y luego está el crafteo para el palo, este palo, que es, a ver si lo encuentro este, ¿no? Que se hace con 4 palos y una bola de slime. Ahora, ¿qué hace esto? Si lo tiráis, vuestro... Ah, bueno, vamos a poner de pie primero. Vuestro perrito, bueno, nuestro lobito va a ir a por eso. Y nos lo traerá, pues, mojado. Y con el palo, pues igual. Si lo tiramos y nos lo trae mojado. ¡Qué mono! ¡Qué mono! Bueno, vamos a guardar esto en nuestro inventario. Vamos a poner esto aquí. Ok. Vale, ahora otra cosa interesante. Si damos aquí, vale, luego está el mundo de Wandering. En este modo, vuestro lobo se quedará cerca de su recipiente de comida, esperando vuestra siguiente orden. Para poder establecer el comedero del perro, simplemente tenéis que poner el comedero, que se hace así, a ver si lo encuentro, aquí. El comedero se hace, a ver si lo encuentro, ¿dónde está? Aquí está. Se hace la siguiente madera, que se hace con 8 de hierro y un hueso. Ahora, me voy aquí a creativo, aquí está. Entonces, si vamos aquí, el perro ya podrá... Bueno, ahora lo que tenemos que hacer, el cuen... Ahora, a ver, se me lengua la traba. Cuando abramos el cuenco de comida, se nos desbloquearán 5 slots para poner aquí la comida. Así que vamos a poner aquí unos cuantos filetes, pues porque sí, porque es la mejor comida del mundo. Vale, y metemos aquí la comida. Y ahora, el perro cuando tenga daño acumulado, cuando se haya enfrentado a unos mobs, lo que sea, acudirá a este bol para poder comer comida. Comer comida, para poder comer lo que tenga el bol. Ahora sí que ya está el bol, ahora sí nos deja activar la opción. Antes estaba en rojo y ahora está en blanco. Siguiente, agresivo. En este modo, tu lobo atacará, bueno, te seguirá y atacará todo lo que te ataque o todo lo que tú ataques. En definitiva, vamos, por ejemplo, a poner un creeper, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un creeper, venga, ¿por qué no? Ponemos un creeper y ahora, como podéis ver, si ponemos aquí el creeper... Ah, la verdad que estamos en Pacífico XD.
Bueno, voy a poner entonces el fácil. Vale. Entonces, si ponemos aquí un creeper y le pegamos con el palo, el lobo. Bueno, el lobo debería ir a por este tío, pero no sé por qué no funciona. ¡Atácale! ¡Atácale! Ahí está. El lobito va y debería atacarle, pero no sé qué pasa. Bueno, creo que porque estamos en creativo. Vale, me voy a poner un momento de supervivencia, ¿vale? Aquí. Game Mode Survival. Ahora está. Si pegamos al creeper, el perrito va ahí y le va a atacar. Debería ir y atacarle, claro. ¡Atácale! ¡Pero atácale! ¡Ah! Vale. Sí, vale. Chicos, me acabo de dar cuenta de que ya sé por qué no ataca. Vale, a ver. Y para que pueda atacar al creeper necesitamos primero ponerle antes una mejora, que ahora se la pondré. Bueno, entonces, el estado agresivo básicamente es para atacar a los enemigos que te ataquen o que tú ataques. Luego está el Berserker. A ver, en este modo, tu lobo o tu perro, como queráis decirlo, te seguirá y si algún enemigo está cerca, lo atacarán sin avisar. Básicamente, si estás, por ejemplo, minando en una mina y detrás te aparece un creeper, tú podrás seguir minando y el lobo se encargará de él. Así que está bastante útil. Siguiente. Táctico. En este modo, tu lobo te seguirá, pero no atacará nada a no ser que uses el comando rayo o beam, no sé, no. Este no lo entiendo mucho. Patrulla. En este modo... Ay, en este modo. En este modo, tu perro o tu lobo patrullará entre 2 y 4 puntos usando un comando emblema o algo así y atacará a los monstruos que intenten entrar. Este es como... Imagínate que te haces, por ejemplo, aquí una casa y tú le pones aquí al lobo. Entonces él atacará a cada monstruo que intente entrar. Ese tampoco sé cómo usarlo mucho. Y luego está, creo que al final es el guardia, ¿no? Sí. Los lobos se acercan. A ver, dogs follow closely and attack any monsters. Ahí está. Los lobos te seguirán y atacarán a cada monstruo que se acerque demasiado. Así que más o menos son todos parecidos, pero bueno. Ahora, lo interesante. Como podéis ver, el lobo ahora es blanco, pero podemos cambiarle a otra textura. Podemos cambiarle hasta que parezca un oso pardo. Está muy, muy tierno. Podemos poner también que sea pues negro y marrón, XD. Podemos ponerle, es que podemos ponerle muchísimos. Podemos ponerle un perro bugueado, XD. O sea, parece un perro rosa disfrazado de ladrón, XD. Podemos ponerle este que este hace que parezca un panda, literal. A ver, también podemos poner este que es como un perro de estos que usa la policía para cazar ladrones y todo eso. Este parece un perro jaguar. O sea, parece un perro mitad lobo, mitad jaguar. Este también está guapo, pero los ojos son muy raros. O sea, parecen ojos raros. Luego está este que este me da un poco de miedo porque es que no sé, es raro. Me parece raro, pero bueno, también está guay. Voy a dejarlo en dócil. Vale, luego está este que es un perro blanco. Este también me parece guapísimo porque tiene cierto color azul. Y me encanta, o sea, lo adoro. Este es el que siempre... Este es el que... De hecho, voy a dejar este. Pero bueno, voy a enseñar a los demás. También está este, que este también está bastante guay. A ver qué más hay. También está este, que este... Este también está guapo. Y bueno, también está este, que este... Este parece una hiena, literal. Luego está este, que este también está bastante guay. Luego también está este también está muy cool. Este me encanta también, está bastante guay. Luego está también este. Como he dicho, me voy a poner también en creativo. Game Mode Creative. Vale, luego está también... Es que este también me gusta mucho. Luego está también este, que es pues un bulldog. Está bastante guapo también. Luego está este, que es un bulldog marrón. Kawaii. Luego está este también. También está este. Y este es normal. Pero voy a dejar el que me puse antes, que era este. Vale. Ahora, también podemos ponerle un nombre. Y yo le voy a poner, pues... Yo qué sé, voy a ponerle... Mini lobito, ya está. Mini lobito. Vale. Y ahora, pues, aquí están los puntos, ¿vale? Los puntos que podemos... Bueno, aquí están dos opciones. Que es fuego amigo. Que es si nosotros dos, entre el mini lobito y yo, si nos podemos atacar. Obviamente le voy a poner en falso porque no quiero atacarle, pobrecillo. Y obedecer a otros, falso. Es mi lobito. Y tampoco es que haya nadie aquí a quien pueda obedecer. O sea, estoy solo XD. Bueno, estoy con mi lobito. Ahora, puntos restantes 15. Tenemos toda
todas estas habilidades. Os las voy a ir diciendo más o menos para que lo podáis entender. Encontrador de camas. Cuando un perro, bueno, cuando tengas un lobo con esta habilidad en tu cabeza, tu cama, bueno, su cama estará como iluminada en una línea negra, una línea negra. Para poder poner al perro en tu cabeza, dale clic derecho con ellos con un hueso en la mano. El rango en el que puede hacer esto es de 200 bloques por cada nivel, pero se hace infinito en el nivel 5. Vamos a ponerlo en el nivel 5 para que lo podáis ver. Vale, entonces, para poder enseñaros esto, primero de nada necesitamos una cama de lobo. ¿Qué se hace de la siguiente forma? Bueno, podéis hacer todas estas. Yo voy a coger pues esta porque me gusta. A ver, puede ser cualquier tipo de madera y puede ser cualquier tipo de lana. Yo voy a coger esta porque me gusta. Necesito 4 bloques de madera distorsionada y 2 de lana verde. Ahora, bueno, pues me la voy a coger pues porque me gusta ese color. Me sirve. A ver que la encuentre. Bueno, este es amarillo. Este, vale. Ahora, para poder hacer que nuestro perrito, para hacer que mi lobito se encariñe con esta cama, tenemos que tener una mano libre, así que voy a dejar por la espada un momento. Le damos aquí y le damos a... Nos, le ponemos en shift para agacharnos. Le damos a clic derecho. Levantamos a mi lobito y como podéis ver, ya está. Han salido corazones. Y si le damos a la cama, podéis ver que esta cama pertenece a mi lobito. Vale. Ahora cogemos un hueso. Pues que un hueso se consigue matando pues esqueletos de otra vida. Vale, ahora, si ponemos a mi lobito encima nuestra, que como podéis ver se consigue con un hueso, dándole clic derecho. Y es que es muy tierno, porque es que tengo un lobo encima mía. O sea, está... Es que me encanta. Y pues como podéis ver, nos alejamos bastante. Como podéis ver, su cama está rodada con esta línea amarilla. Y pues como podéis ver, me gusta mucho porque así ya podéis... Así, por ejemplo, si nos alejamos muchísimo. Imaginaos que estamos en supervivencia, pero la casa donde está... Nuestra casa está... La cama de perro está en nuestra casa. Pues vamos a esto porque es infinito. Así puedes ver dónde está tu casa. Y así puedes ver pues dónde está. Ahora, pues para bajarle, miráis el perro arriba y le das otra vez el hueso. Vaya, vale, está sentadito, ¿no? Vale. Siguiente. Aquí está. Ahora, como podéis ver, tengo 0 puntos, ¿vale? Y pues para poder sumarle puntos necesitáis estos huesos, ¿vale? Que son el Training Treat, el Super Treat, el Master Treat, el Dire Treat, y este no funciona. Solo necesitáis estos 4. Serían más o menos como chuche entrenadora, super entreno, master entreno y entreno final, algo así. Ahora, ¿cómo se hace cada uno? Vale. El más fácil se hace con esto, que se hace con un hilo, un hueso, uno de pólvora, 3 de azúcar y 3 de trigo. Vale, entonces, si ahora nosotros cogemos uno de estos, vamos a sustituirlo por este palo, por ejemplo. Como podéis ver, si se lo damos en el chat, va a poner como subida de nivel. Y podemos dárselo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, bueno, 20. Entonces, solo con un hueso, con el más fácil de hacer, se consiguen 20 niveles. Y como podéis ver, ahora mi nerobito tiene 20 niveles más. Y con estos 20 puntos que le hemos dado podemos hacer más cosas. Black Belt. Mejora el daño crítico de medio corazón por cada nivel. Esto no lo entiendo mucho, pero esto creo que es como el daño que puede hacer, como que se le suma. Vale, Creeper Sweeper. Este me encanta porque es bastante útil. A ver, sería como asustador de Creeper. Un lobo con esta habilidad puede oler creepers en un área y va a gruñir para avisarte. El rango en el que tu lobo puede hacer esto incrementa 6 bloques por cada nivel. Y sumándolo al máximo, esta habilidad hará a tu perro o a tu lobo capaz de atacar a los creepers. Ahora, esto está bien porque los lobos atacan a los creepers, atacan a todos los mobs. Pero lo bueno de esto es si tu perro... tu perro va a resetear la detonación del creeper cada vez que lo ataque. En resumen, vamos a darle esto al creeper super, ¿vale? Vamos a poner a máximo. Y ahora vamos a poner aquí un creeper, ¿vale? A ver, que está en... Vamos a poner fácil. Si ponemos aquí al creeper y le pegamos, ahora sí debería atacarle. Bueno, vamos a hacer que se ponga de pie, claro.
Y como podéis escuchar, vale, chicos, hay un creeper cerca que está ahí. Y es que como gruñe, es muy mono. Y pues como podéis ver, hay un creeper cerca y por eso gruñe. Vale, ahora si nos ponemos en survival. Bueno, por si acaso, para no perder mis cosas, me voy a poner un momento en... Voy a poner una cama por si acaso, porque no quiero perder todo, no quiero perderme. Vamos a poner aquí en la cama. Bueno, bueno, ponemos aquí un momento la cama. Bueno, un momento de spawn. Bueno, y ya que estamos, ya dormimos, pues ¿por qué no? Ya deja de gruñir, güey, ya sé que hay un creeper. Vale, ahora sí, ya hemos dormido. Ahora, ¿qué voy a hacer? Vale, ahora sí vamos a ponernos en survival, ¿vale? Aquí. Dame mode survival. Vale, ahora, el creeper, como podéis escuchar, nuestro lobito está durmiendo porque el creeper cerca. Si atacamos, nuestro perrito lo va a atacar. Pero, ¿por qué no lo atacas? Ah, sí, es verdad. Creo que está en estado dócil. Creo que por eso. Bueno, ahora lo configuramos. No se muere. Muérete, creeper. A ver, ya... Ahí está. Bueno, se nos muere el creeper. Vale. Ahora, está en estado dócil, ¿verdad? No, a ver. A ver, güey. Bueno, un slime. A ver. Llame mode creative. No mueras, no mueras, mini pi, no mueras. A ver. No. Llame mode creative. Vale, ahora sí, vale. Bueno, por si acaso me voy a poner una armadura de netherite, pues por si acaso, porque... O sea, me da tanta pena tener que morir así, incluso así en creativo XD. Bueno, vamos a dejar aquí la cama un momento, vale. Ahora sí me voy a poner la armadura de netherite para que no nos maten. Para que no... Pues... solo para enseñarlo, güey. Vale, así ya tenemos. Ahora sí, nos ponemos la armadura de netherite, vale. Y cogemos también la espada por si acaso. Vale, entonces, ven mini lobito, ven aquí. Ahí está. Ven aquí, ¿dónde estás? Ahí está, vale. Sentadito. Ahora vamos a coger el palo porque me lo eliminan sin querer. Vale, y vamos a ver. Bueno, ahora está en estado dócil, claro, con razón. Ahora, chicos, vamos a poner aquí un creeper. Y pues ya está gruñendo, ¿verdad? Está gruñendo, ¿verdad? Vale, ahora me voy a alejar un poco. Y voy a poner aquí Game Mode Sur. Bueno, Survival. Ahora sí, chicos, vale, y si atacamos al creeper, aunque sea con un palo, bueno, con la mano, el lobito va a ir, y como podéis ver, le va a atacar y no va a detonar nunca. O sea, nunca detona. Así que nuestro lobito se va a encargar del creeper. Como podéis ver, no hace falta que hagamos nada. Le ataca el solito. Vamos, mini lobito, tú puedes. Mátalo. Ahí está. O sea, me encanta. Así nunca explota. Es que en verdad es muy útil. Porque si te llevas unos 3 lobitos con este... Con esta habilidad de máximo... Vamos, sois anti-creepers. Vale, ahora vamos a poner... ahora sí vamos a poner el pacífico. Vale, entonces, ahora... ven aquí, mini lobito, ven aquí. Vale, te sentamos. Ahora sí, entonces este es el Creeper Sweeper. Doggy Dash, este me encanta. Incrementa la velocidad de tu lobo... Cuando está buscando a un enemigo, cuando tiene a un objetivo, o cuando está siendo montado. Sí, chicos, se puede montar al lobito. Podemos montar a mini lobito, pero ahora os lo enseño. Cada nivel gana un 12% de velocidad. Y sumándolo a todo, un 15% adicional. Bueno, vamos a ver. Bueno, no puedo montarse al máximo. Vale. Ahora, para poder darle más nivel, os voy a enseñar también el siguiente, que sería este, que es el Super Treat. Que se hace con 5 de estos, con 5 tren de estos, ¿vale? Y una manzana de oro. Ah, bueno, no. Ahí está, una manzana de oro. Vale. Entonces, vamos a coger huesos de estos. Ahí está. Y con PayPal le podemos dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Otros 20 niveles adicionales. Vale, ahora vamos a ponerle el Doggy Dash, ¿verdad? Vale.
Y ahora, chicos, ya que aquí nos pone pues lo de que se puede montar, vamos aquí y vamos a poner Wolf Mount, montadora de lobo. Te permite montar a tu lobo a cualquier. Te permite montar a tu lobo a donde sea con mucha velocidad. Cada nivel permite a tu perro saltar más alto. Para subirte en tu lobo, tienes que tener una mano vacía y saltar y hacer clic en el lobito para subir. Vale, pues. Lo tengo ya. Ah, bueno, si no lo he encantado aún. Vale. Le subimos al máximo nivel. Bueno, necesitamos más huesos. Y ahora, para hacer el siguiente hueso, que es el Master Treat, necesitamos 5 de los super y un diamante. Sí que es verdad que es un poco excesivo, pero bueno. Entonces cogemos el Master Treat. Y podemos darle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Otros 20 niveles. Ahora sí, vamos a ponerle máximo nivel. Y chicos, como podéis ver, ahora, bueno, debería tener una montura, no sé por qué la tiene, pero bueno. Si saltamos, podemos subirnos en nuestro lobito. Y es que me encanta, porque es que me encanta. Es raro, pero es que mola mucho, güey. Y lo bueno también es que podemos saltar mucho con él. De hecho, es que me encanta. Me encanta porque podemos saltar muchísimo con él. Podemos ir a todas partes con él. Es que es increíble. Y para bajarse, pues obviamente con el shift. Vale, siguiente habilidad. Perro antorcha. O bueno, lobo antorcha. Te permite poner a tu lobo en una antorcha cuando el nivel de luz es bajo, al costo de una antorcha en su inventario. Para poder darle una antorcha, puedes tirar a una cerca y la cogerá. Al nivel 5 no necesita antorchas en su inventario nunca más. Bueno, esto no lo voy a enseñar porque es muy, un poco complicado. Perro pescador. Esto es muy fácil, que si por ejemplo estáis en el mar y pasáis con vuestro perro, a lo mejor cuando salgáis del mar, a lo mejor te da un pescado. Y está bastante guay. Vale, perro guardia. Incrementa la posibilidad de que tu perro bloquee un ataque completamente. Vale, esto me encanta porque es que ahora si os dais cuenta, si por ejemplo ponemos un creeper, es como si tuviera una armadura de, por ejemplo, de hierro. Está bastante protegido. Vale, siguiente. Bueno, ya que no tiene niveles, vamos a darle el hueso final que sería el Dire Treat, que se hace con 5 de Master y 1 de Piedra del End. Vale, y solo con esto te da 1. O sea, es un poco timo, pero bueno. Lo cogemos y vamos a dar. Este ya puede darle muchos niveles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 33, 32, algo así. Felicidades, tu perro ha llegado al máximo nivel. Y como podéis ver, ahora tenemos 30 puntos de encantamiento. Vale, perro guardia. Pues incrementa la posibilidad de que bloquee un ataque. Vale, comedor feliz. Incrementa la vida que consigue tu perro. Bueno, sí. Incrementa la vida que consigue tu perro comiendo de objetos de comida en un 10% por cada nivel. En adición, el nivel 3 hace que tu perro coma carne cruda de los zombies. Bueno, carne podrida de los zombies. Y en el nivel 5 comerá comer pez. Bueno, está bien porque así puedes ponerle cualquier tipo de comida en tu cuenco. Vale, luego está el Hellhound. Este me encanta. A ver, Hellhound, o bueno, infierno, algo así. Permite a tu lobo poder poner cosas. Bueno, poder hacer que las cosas prendan en fuego cuando atacas. Cuanto más nivel mayor, más durará el fuego. Poniendo esta habilidad al máximo, tu perro será inmune al fuego. Vale, vamos a ponerle el Hellhound. Vale, y ahora sí, como podéis ver, vamos a poner este aquí un momento. La verdad, vamos a poner primero en fácil. Ponemos aquí un creeper, lo ponemos en Game Mode Survival. Survival. Vale, y ahora como podéis ver, si le pe. Bueno, vamos a. Levántate. Vale, si le pegamos, como podéis ver, le va a incinerar. Es que le incinera. Me encanta, me encanta, me encanta. Es que me encanta. O sea, un perro con el. Es que un perro con el. Con el creeper, no sé, con el creeper sweeper. Y con el. Con este de fuego. En serio que tenéis un perro bastante mamado. Está bastante guay. Quieto, vale. Ok, vamos a ver qué más tiene. Perro cazador. Cada nivel que le sumes tendrá un 10% de posibilidades de hacer que lo que mates tu perro tenga un luteo de por 2. El nivel 5 garantiza un 10% y un 60% de traértelo. Va, esto quiere decir que si, por ejemplo,
vuestro lobito mata, por ejemplo, a ese pollo, a lo mejor os trae, por ejemplo, dos pollos, a lo mejor os trae dos plumas, lo que sea. Vale, siguiente. Bueno, voy a poner otra vez. Es que me incordia mucho el sonido. Me incordia mucho el sonido de los slimes, en serio. No, estadísticas, no. Ahí está, vale. Luego está el Pack Papi. Este básicamente, bueno, os lo voy a explicar muy rápido, que es básicamente que si le ponéis esto, vuestro perro debería tener aquí esto y si nos ponemos en Shift y le damos aquí, is no longer accessed this way, open your inventory, ahí está, vale. Entonces, si nos ponemos en nuestro inventario y le damos a activar esto, como podéis ver, nuestro perro tiene tres slots de inventario. Podemos poner, por ejemplo, aquí, botas, una moda de netherite, por ejemplo, y pues como podéis ver ahora, por ejemplo, puedo irme aquí, Shift, ¿por qué no funciona? Y como podéis ver aquí tenemos las cosas que teníamos en nuestro perrito. Así que básicamente como un mini cofre. Y está bastante guay. Vale, nos quedan 14 puntos, así que vamos a usarlos bien. Luego está el Pest Fighter, que básicamente lo que hace es que inflige un punto de daño a todos los peces que hayan cerca. No sé, no lo entiendo. Vale, Pillow Pow. Como en moda de patas o algo así. Cada nivel permite. Ah, sí. Esto es que tu perro, si lo sumas, básicamente. Ah, sí, patitas como amortiguadoras. Esto quiere decir que tu perro será inmune al daño de caída, incluso bajando hasta volando. O sea, me encanta. Esto básicamente hace que tu perro inflija daño de poción. Y luego son los que dan estos. El Puppy Eyes es que básicamente los aldeanos te dan una especie de regalo. El Quick Healer, este me encanta. Bueno, me encantan este y el Rescue Dog. Curador rápido. Mejora y Ride Your Dog's Heels. Ah, sí, vale. Entonces, mejora el radio en el que tu lobo se cura sin necesidad de sumar a todo la habilidad. Will heal your dog. Ah, vale. Esto básicamente es que si le pones una vez, tu perro se curará más rápido, básicamente. Este me encanta. Este lo amo. Perro rescatador. Si estás a una vida crítica y tu lobo te está siguiendo, bueno. Si estás a una vida crítica y tu lobo con esta habilidad te está siguiendo, it will attempt, este intentará curarte medio corazón por cada nivel de esta habilidad. Al costo de 100 NP, este no sé qué significa. Ahí está, vale. Esto básicamente es que si yo, por ejemplo, estoy a medio corazón, mi perrito va a unir a por mí y me va a curar. Esto me encanta, es que lo amo, lo amo, me encanta esa habilidad. Vale, siguiente. Roaring Gale, usa Roaring Gale. Ah, esto, a ver, esto qué era. Use the roaring gale, whistle and the roar, the rat no stand, effect, perro. Voy a increase the cooldown before the dog near roar. Esto no lo entiendo, esto sinceramente no lo entiendo. Vale, esto, a ver, Nervi, a ver. Separate dog, put the shepherd, whistle in your dog hand and any trained separate dogs, entonces. Eso tampoco lo entiendo, estos dos no lo entiendo, chicos. Estos dos no lo entiendo, o sea, sinceramente no los entiendo. Ahora, perro nadador. Esto básicamente lo que hace es que. A ver, allows you to ride your dog, ¿vale? Este básicamente. Este se entiendo y también está bastante guay. Permite a tu lobo poder nadar y respirar bajo el agua. Bueno, sumando al máximo esta habilidad, te permitirá. Bueno, permitirá al que suba en el perrito ver más fácil debajo del agua. También está bastante guay. Vale, montura de lobo, este ya tenemos puesto. Bueno, y esas son todas las habilidades que tenemos para nuestro lobito. Y en verdad está bastante guay, o sea, me encantan todas las habilidades. ¡Ey! ¡Ey, vuelve aquí, vuelve aquí! Y pues sinceramente me encantan las habilidades que podemos poner a este perro. ¡Anda! ¡No, man! Vale. No me digas que no lo puedo montar. No, mi lobito, ¿dónde sentaste? Ahora no podemos montar a nuestro perrito, ¿en serio? Pues no, chicos, no podemos montar a nuestro mini lobito. Pero vuelvo aquí, quieto, quieto ahí. Bueno, no importa. Pues hacemos otro lobito y ya está. No, nada de mucha preocupación tampoco. Vale, ahora vamos a darle, pues. Vamos a darle este para poner la habilidad esta. Ahí está, ahí está. Ahí está, no. Este. Solo quiero darle la habilidad esta para poder montarlo y ya está. Bueno, pues en verdad está bastante bien porque. Bueno, vamos a darle la habilidad esta de montar de lobo. Y qué más, y la de. Ahí está, Doggy Dash. Vale, pues entonces, vale, chicos, pues como podéis ver. No.
Bueno, chicos, tío, ¿por qué me deja montarlo? Ven aquí, lo he visto, ven aquí. Bueno, para que podáis ver mejor, voy a poner aquí. Game. No, esto no. Time set day. Ahí está. Time set day, perfecto. Vale, entonces. ¿Esto es A? Este no es. Este es, ¿no? ¿Por qué no me deja montarlo? ¿Por qué no me deja montarlo? Hola, ¿por qué no me deja montarlo, güey? Wolfmount, es que es este, ¿no? Sí. Estoy en dos. ¡Ah! ¡Claro! ¡Qué tonto, qué tonto! Vale, chicos, perdóname. Es que me acabo de dar cuenta de que necesito una mano. Ahí está. Ah, ahora sí, vale, ahora sí, vale. Bueno, pues chicos, aquí estamos con nuestro lobito empaquetado que tiene aquí un inventario. Es que en verdad me encanta, porque es que imaginaos que estamos aquí, conseguimos algo, tenemos nuestro inventario lleno, pues bueno, voy a usar esto. Y aquí tenemos otros tres slots. Vale, el modo se ha acabado aquí, tranquilos que aún queda un poco. Vale, tú siéntate. Vale, y tú de vosotros no os voy a matar porque me encantan los lobitos. Solo que voy a apartar de a ti porque tú eres especial. Venga, venga, bueno. Mejor sígueme, mejor sígueme. Sígueme. Vale, ahora. Lo siguiente. Otra cosa que también podemos hacer es que, como podéis ver, aquí también podemos hacer que sea más grande, ¿vale? Y aquí está. Tenemos el Tiny Bone y el Big Bone. Esto básicamente hace que nuestro perro pueda ser o más pequeñito, hasta esta estatura que está re pequeño, nuestro lobito que no mide más de un bloque, o podemos hacer que sea gigante. No, man, re grande nuestro perrito, re grande. Re grande nuestro lobito, nuestro mini lobito. Bueno, para que sea mini debería ser así, mini lobito. Pero, nada, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Mejor. Vale, y aparte de eso también podemos ponerle, por ejemplo, un collar. Ay, qué mono. Qué mono, mi lobito. Qué mono eres. Vale, siguiente cosa que también le podríamos poner. También podemos ponerle un chaleco. Un chaleco, güey. Es que podemos modificar nuestro perro de muchísimas formas. Este mod es increíble. Es que es increíble. Podemos poner incluso gafas de sol, o sea. Incluso gafas de sol. No, man, mini lobito fachero. Vuelvo aquí, vuelvo aquí. Quieto. Ahí está. No, no, no. Quieto. No, quieto. Ahí está. No, man, chicos. Mini lobito fachero. Mini lobito fachero. El fachero. Vale, a ver, más cosas. También le puedo poner otras prendas. Le puedo poner, por ejemplo, que sea hasta un guardia. No, man, el perro guardia. Bueno, sentamos, ¿vale? Y Change Dog Owner. Este es para cambiarle básicamente al dueño del perro. Este era para poner los comandos. Collar Shears, a ver, ok. Vale, el radar básicamente es pues para encontrar a tu perro. O sea, por ejemplo, está por ejemplo así. Tu perro está a 14 bloques al este, 17 al este. Me encanta. Es que mi lobito te puede decir dónde está tu perro. Está Southeast. Es que te puede decir dónde está. Es increíble también el radar. Lo que sí que es verdad que es un poco complicado de usar, en mi opinión. Pero igualmente. Vale, ¿qué más le puedo poner también? Bueno, pues aparte de eso, la mochila, el radar. Vale. Y ahora, el mod en sí ya está casi terminado, pero aún falta algo que es, en mi opinión, mi favorito. A ver, bueno, yo por si acaso me voy a comer una manzana chetada, por si acaso. Ahí está, a ver. Imaginaos que. Bueno, primero voy a poner aquí un momento. Voy a coger aquí el género de creepers. Aquí está, ¿vale? Vale, voy a ponerme ahora sí en fácil. Ahora, la cama. Vamos, ¿dónde estaba la cama de perrito? Ah, se quedó en la aldea, güey. ¿Dónde está la cama? Aquí está, vale, entonces. Ahora, la cama, aparte de simplemente. Bueno, tú siéntate. Bueno, creo que también voy a hacerlo normal porque no quiero que mi perro sea horriblemente grande. A ver, que está bien que sea grande, pero tampoco tanto, güey. Ah, es verdad, chicos. Sí, ahí. También, por cierto, perdóname porque me acabo de dar cuenta de que no os he enseñado el crafteo de estos, ¿vale? Entonces, a ver, parece. Bueno, ahí está, pequeñito. Vale, parece el crafteo del Big Bone. De hueso grande y ahí. Con el hueso pequeño se hace con dos de hierro y dos de huesos. Y para hacer el grande, pues, tres huesos y tres de hierro. Vale, y ahora sí. Ahora sí, ya con esto aprendido. Bueno, esto se puede craftear o. Yo creo que sí, ¿no? Sí. Se hace con cuero del color que queráis.
con, bueno, se puede hacer con 3 de cuero, 3 de lana que queráis y 2 de hilo. Luego, para hacer el guardia, pues necesitáis 3, 2 negros, 2 blancos, bueno, 4 negros, 2 blancos y 2 hilos. Para hacer esto, bueno, para hacer esto, no se puede hacer esto, creo. ¿Y qué más? Para hacer las gafas facheras necesitáis 2 paneles de cristal y 3 palos. Chillow Stick, eso creo que es para masticar, ¿no? Creo. Sí. Color Escape. Ah, se puede colorear, ¿no? O. Sí, creo que sí, ¿no? A ver, ¿dónde está? Aquí está. ¿Se puede colorear, en serio? A ver, vamos a coger un tinte. A ver, un tinte, pues, yo qué sé, un tinte. Por ejemplo, un tinte azul. Tinte azul. A ver. Bueno, el tinte cian, me sirve, me sirve. Sí. A ver. Nada, no se puede, no se puede. Bueno, igualmente, no importa, ¿no? It doesn't matter, it doesn't matter. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que si a nuestro lobito le pasa algún accidente, vale, para que esto funcione, recordad que tenéis que tener la cama establecida. Yo, en mi caso, como podéis ver aquí, ya pone que está pertenecida al lobo, ¿vale? Quieto, quieto, lobito, lobito, ven aquí, quieto. Vale, entonces, bueno, para que no se aleje mucho, creo que le voy a poner la orden de que se quede cerca de su cuenco, porque si no. Ahí está. Vale, entonces, si a mi lobito le pasa algo, por ejemplo, si por ejemplo aquí ponemos unos cuantos creepers, ¿vale? Bueno, no, aquí no, aquí no, aquí no. No, 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 no. Espera, perdonadme un momento, pero es que bugueé todo esto. Vale, vamos un poquito por aquí, más o menos. Ahí está. Si ponemos. A ver, estamos en. Ahí está. Si ponemos aquí unos cuantos creepers, ¿vale? Vale, si por algún casual a nuestro querido lobito le pasase algo. No, quieto, 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 quieto. A ver, agresivo. Vale, si a nuestro perrito le ocurriese cualquier desgracia. Bueno, me voy a dar aquí un momento. Ahí está. No, ahí sentado no. No, tampoco eso, tampoco esto. A ver, quieto. Ahí está. Vale, si a nuestro perrito le pasase cualquier desgracia, ¿vale? Me voy a poner un momento en survival para que lo podáis ver. Game Mode Survival. Recordad que para que esto funcione tenéis que tener al perro encantado con la cama, ¿vale? Ahora, perro gruñe porque están súper cerca, ¿vale? Ahora, si a nuestro perrito le pasase algo, por ejemplo. Ahora. Vale, el perrito lo va a atacar. Vale, si a nuestro perrito le pasase algo, ¿vale? Flota, flota, vale. Vale, nuestro perrito no se muere. Me voy a acercar un poco al creeper para que le mate. Ven aquí, creeper. Vale. Vale, pero, a ver, ven aquí, perrito. Ven aquí, lobito, ven aquí, ven aquí. Vale, entonces. ¡No se muere! ¿Por qué no te mueres? Bueno, a ver, chicos, sé que esto va a doler, pero. Voy a hacer una cosa, ¿verdad, chicos? Voy a poner un momento que se active la función de fuego amigo. Y vamos a matarlo, ¿vale? Quieto. Lo siento, lobito, lo siento, lo siento, lo siento mucho, lo siento mucho. Vale, entonces, ahora hemos matado a nuestro querido perrito que nos ha costado tanto encantar. Vale, ahora, ¿qué pasa? Y ahora os estaréis preguntando, ¿me estás diciendo que me ha gastado tanto oro, tanto diamante y tanto todo para encantar a mi perrito y luego lo matas? Chicos, tranquilos. Si tenemos la cama hecha, ¿vale? Bueno, vamos a matar primero a este slime porque es muy pesado, eres pesado, eres un pesado, pesado. Morí. A ver, muere, muere, mueran. Bueno, es que ya da igual. Vale, entonces, tranquilos. Porque si nosotros nos vamos a nuestra cama de perro, le damos doble clic y como podéis ver, Mini Lobito ha vuelto a la vida. Sí, chicos. Y con todos sus skills, con todo lo que él tenía. Bueno, vamos a poner esto ya en falso. Vamos a poner el agresivo. Como podéis ver, tiene todas sus habilidades que le hemos puesto anteriormente. En definitiva, podemos matar a nuestro perrito si le pasa cualquier desgracia. Se puede reanimar. Si tenemos su cama encantada, se le puede reanimar. Es que me encanta. Me encanta. Es increíble. Pero no te vayas, no te vayas, no te vayas. Ahí está, quieto. ¿Ha comido algo ya? Bueno, no ha comido nada. Y bueno, chicos, eso sería todo el mod básicamente. Espero que os haya gustado. Dadle like